Regresamos con más información y en la provincia liberteña de Pacasmayo, un numeroso grupo de extranjeros, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, obligó al conductor de este trailer que ven imágenes a detener la unidad colocándose en medio de la pista. Tras esto, los migrantes subieron a la tolva del pesado vehículo que transportaba varias toneladas de cebolla y amenazaron al chofer para que los traslade al norte del país. Estos videos fueron registrados por vecinos de la zona que dieron aviso a la policía. Según se supo, kilómetros más adelante, los agentes auxiliaron al conductor del tráiler.